Bueno, vamos a tirar los tarritos acá con los pibes. Vamos a sacar un par de patí. Está todo encarnado. Vamos a tirar para allá. Uno con la cañita. Marino. Hermoso, pate. Lindo, amigo. Está picando a mí también. ¿Te está picando? Sí. Ahora sí. Lindo bigotonchi. Vamos, ya van 4 paticitos. Eso pique, mirá. Ay, se fue la mierda. Justito estaba filmando, mirá. Te picó en vivo. Agarra la caña. Un ratito, sí. Corrió de vuelta. Está jugando con fuego ese perri. Ahí te me picó a mí, mirá. Volvió para mi línea. Te lo robé yo, boludo. Ahí lo clavo, ahí lo clavo. En el segundo. ¿Será un patí o un manchón? Porque un patí. Vamos a batir. Lindo bigotón. Oh, otro bigotón más. Demasiado. Vamos, loco viejo, no más. Lindo, lindo, lindo. Ese es el que estamos buscando. El paticito de 1,5 kilos. El tercero, ¿no? Tercero con caña. Son chiquitos. Lindo. Oh, se me puso atragantado, está. Creo que este es más grande. Sí. Bueno, gente, aprovecho a decirle, me tomo una pausa para decirle de que traje remera, me mandaron remera de Northfish para vender, son las que uso en los videos más que nada. La verdad son espectaculares.
las tengo allá. Así que bueno, cualquier cosa, el que se quiera comunicar, digamos, quiere comprar alguna o se quiere contactar, yo le dejo mi Instagram abajo, me mandan por ahí. Así que bueno, les cuento que tengo todos los talles y tengo solamente en color negra por ahora, pero son muy, pero muy buenas. Son térmicas y la verdad, desde que las tengo es un amuleto. Es un amuleto, no sé si se dan cuenta que vengo metiendo pesca tras pesca de patices gigantes, más que nada. Así que bueno, ahí le dejo el Instagram abajo. Y bueno, y le dejo un videito cortito mostrándole lo que son. Bueno gente, estas son las remeritas, como ven, 100% originales, vienen en todos los talles. Esta es talle L, vienen en todos los talles. Y acá se la dejo, digamos, de muestra para ver lo que son. Son espectaculares. Tengo un montón. Estas son algunas nomás que traje acá para mostrar a ustedes. Pero tengo un montón. Como ven, son 100% originales. De la marca, para mí, la mejor de todas. La tela es una locura. Son 100% térmica. Así que bueno. Estas son las famosas remeras que uso yo, que gracias a Dios me está dando resultado. Le voy a mostrar la parte de atrás del pececito que tiene y la marca de Norfish. Así que bueno gente, estas son las remeras que estoy vendiendo por ahora, que muchos me pidieron por mensaje privado dónde consigo esas remeras, donde, bueno, ahora al fin las tengo. Así que el que quiera ya sabe. Tengo un montón. Debo tener unas 40, 50 ahí guardadas. Bueno gente, como ustedes pudieron observar, esas son las remeras. Así que bueno, ya saben, le dejo mi Instagram abajo. Le dejo todo lo que quieran saber abajo. Y me mandan por ahí. Y el que llega a querer, enseguida coordinamos y se las hago llegar enseguida. Así que bueno, con respecto a la pesca, demasiado, ustedes pudieron observar que mucho patí, saqué más con la caña que casi con los tarros prácticamente, pero bueno, dicen que el patí cuando llega el invierno baja para abajo y se pesca más a fondo. Yo acá lo pesco así en el invierno. Así que bueno gente, los sigo dejando con el video y bueno, y disfruten más. Chau. Acá agarré uno grande, muchacho. Cuarto. Creo que es grande. La verdad que creo que venimos juntos. Está por arriba. Grande, tenía que salir. Ya, pero, boludo, no, es grande. ¿Cómo el agua ahí? No, es grande, no pasa nada. A ver si es muy grande, lo es largo también. A ver si es grande, va el agua. Sí, es grande. No, grande. Ya vi cómo levantó ahí. Bro. Vamos. Por fin es grande. Bro. Nada, si no pasa nada, boludo. Yo no soy la miradita toda. 10 kilos tiene seguro este. Qué polenta.
grande, loco. Estamos hechos. Si lo sacamos. La gotita del agua, dijo el otro. Ay, boludo, cómo se planta. Quiero curar mucho porque no es multi que tengo. No está muy bueno. Qué hermoso patillo. Quiere salir, Es polenta, bro. Bro. Ah, ahora sí se puso, pero se enojó, bro. No le tengo fe al multi, vos sabés, por eso no lo quiero apurar. Este multi viejísimo ya. Amigo, hijo de mí, loco, no se cansa, escucha, no. Si ahora si lo puedo agarrar la tanza, chao, la tanza no se corta porque es tanza al cielo. Sí, el tema agarrar la tanza, los dedos. Todo viene planeando, ¿no? Quieto, mi loco. Ah, al fin, loco. Al fin salió, loco, que lo busqué todo el día. Qué pedazo para ti, hermano. Sí, se ve completo. Qué pedazo de bigotón, loco, terrible. Ay, pescado grande, loco. Está ahí al agua. Oh, está con toda la energía. Ay, no creo que se me vaya. Queda un beso. Como siempre. Bueno, compañero, que te saque otro, chao. Hasta la muela. Ah, oh, lindo, boludo. Lindo para ti. Lindo, hombre. Mira que hermoso para ti, boludo. ¿Verdad como? ¿Necesito de cuánto? 3 kilos de nada. Sí, 3 kilos. Demasiado. Bueno, gente, paramos con unas empanaditas, la verdad, y un vinito, como no puede faltar acá el famoso Estancia Mendoza de Colombia. Así que bueno, vamos con una empanadita acá y bueno, y vamos a descansar un toque. Ya es tarde, no sé la hora que mira. Estuve sacando unas isocas que está lleno, abajo de tronco. Así que bueno, vamos a seguir sacando nomás. Miren lo que es esto.
La isoquiada, loco, terrible. Esto es lindo para el moncholo, para el patí, para el bagre amarillo. No, es terrible. Estas chiquitas no sirven porque son muy chiquitas. Mira, mira. Lo que me agarre el dedo una cerrará. Oh, está lleno. Matizazo. ¿Cuánto tiene? ¿Como 5 kilos? Sí, capaz que un poquito. Vamos a volver, gente, porque es muy gordo. Dejalo un rato bien en el agua, con la mano en la cola. Que se recupere porque está recansado. Está muy gordo, che. Algo duro que es. Lo voy a dejar un ratito largo. ¿Sí? Sí, lo voy a dejar un ratito largo porque si no. ¿Arranca? ¿Arranca o no arranca? Dale, dale, creo que ahora lo aflojó. ¡Dale, che! ¿No se quiere ir? Está la 1, la 2, la 3. No, no quiere saber nada. Está cansado, che. Vamos a poner un ratito más. Ahí está. Ahí se fue. Loco viejo, hermano. Vamos. Ahora vamos, sí. Perri. No, todo pescado hay que llevarlo. Ya sacamos unos cuantos. Habremos sacado como 8, 9 más o menos. ¿No? 9. Así que bueno, gente, ya está. Con la semejante pesca que hicimos, el patí grande, todo, ya está. Ya ahora vamos a limpiar el bote, vamos a limpiar los pescados. Nos llevamos 4 o 5 pescados para cada uno y ya está. Así que bueno, nos vemos la próxima.